Sí, me iba a ir todos los días como era por mes, estaban pagando. ¿700 al mes? Sí, había mucho oficio, hay que cuidar a la nena, hacer todo. Yo hacía la comida, torteaba y todo hacía yo. Y solo 700 me pagaban. Estamos hablando que 700 dividido 30... pagaban 23 quetzales diarios. Sí, pero hacía bastante oficio, tenía que dejar yo almuerzo de una muchacha que tenía que pasar la carretera y yo tenía miedo porque qué tal puede venir algo, un carro y me deja atropellado. Yo tenía mucho miedo trabajar porque tenía muchas necesidades con mi mamá y con mi papá, por eso me empecé a platicar con mi hermana que ella seguía estudiando y yo iba ya a trabajar, porque si no los dos íbamos a dejar el estudio, pero yo le dije que ella sigue trabajando, que yo voy a trabajar y ella que sigue estudiando, pero me maltrataban en la casa que yo llegué. Mira, yo vine a visitarlos porque me habían hablado de ustedes, pero por otra situación que ustedes estaban pasando, pero veo que esto va más allá de lo que me habían hablado, porque a mí me habían hablado de que ustedes con el aire, sus láminas habían volado, su casa se había quedado sin láminas. Sí, es que nosotros solo prestamos dinero para la lámina, porque el aire se volaron, como 6 láminas se voló el aire de la casa y ahorita las láminas ya no están muy buenas. ¿Sabes esas láminas que se ven ahí, ve? ¿Ustedes las compraron? Sí, pero solo tenemos prestado el dinero, ahorita no tenemos con qué pagarlo. ¿Y cuánto prestaron de las láminas? Nosotros prestamos 600. ¿Para comprar esas láminas? Sí, para comprar, pero más sencillo compramos porque nos caros. No tenemos dinero. Y eso ve ya solo gotea en la cocina. Cada vez que llueve, gotean. Entraron a la casa, nosotros lo barremos siempre, pero ya no, la casa. Es que tiene un gran hoyo ahí, ¿verdad? Sí, tiene hoyo allí, tiene hoyo aquí, y allá, ¿ves? Y adentro igual mucho botella. Esperado, porque cualquier momento nos pueden sacar de la casa, porque lo tenemos empeñado las escrituras, ¿sabes qué? ¿Tienen empeñado este terreno también? Sí, tenemos empeñado el terreno y la casa, porque mi papá está enfermo y por eso ahorita está luchando, está trabajando. O sea, él a pesar de estar enfermo, él está yendo a sacar unos días a trabajar. Sí, unos días está nada más está trabajando y pues mi mamá se metió en grandes deudas que pagar. Empeñaron la casa. Sí, empeñamos la casa, ahora no tenemos dinero con qué pagar. Buenas tardes, público hermoso. Aquí estamos con un video más, siempre esperando que sea del agrado de cada uno de ustedes. En esta oportunidad, quiero hacer un llamado a todo mi público. Si alguno de ustedes tiene el recurso económico para poder ayudar a esta jovencita, de corazón se los pido, ayudémosla. Hay que ser conscientes de que no solo en el jabalí hay necesidad, sino que en todo el mundo hay niños, hay niñas que se sienten obligados a buscar un empleo, a salir a las calles arriesgando su propia vida para poder subsistir la necesidad que ellos tienen. Guatemala ha sido uno de los países en los que muchos niños se sienten en la necesidad de trabajar. ¿Por qué razón? Porque el gobierno se ha olvidado del bienestar de los infantes. Lastimosamente, en mi país,
La corrupción nos está acabando cada vez más. Y por lo mismo, no hay oportunidades laborales. No hay becas. La salud es un tema tan importante que, sin embargo, en todos los municipios tienen esa carencia. Me duele el alma de ver a esta niña llorar amargamente, relatar todo lo que ha sufrido. Pero lo que más me duele es no poder aportar económicamente para por lo menos cubrir una parte de sus necesidades. Pero en este caso, solo quiero entrar en sus corazones, hacer conciencia que esta niña los necesita. Somos un público muy grande, con un granito de arena que demos cada quien. Esta niña puede cubrir parte de su necesidad. Me dolió el alma, me sentí frustrada, me sentí furiosa, porque yo soy madre. Yo no quiero imaginarme que mis hijos lleguen a pasar este tipo de necesidades. Yo sé que ustedes también, que están consumiendo mi contenido, son padres de familia. Algunos son abuelos, algunas son abuelas. Y de algún modo, no van a querer arriesgar a estos tesoros tan bellos que Dios les ha dado como hijos o como nietos a que sufran. Las redes sociales tienen un poder inmenso. Y si nos unimos, podemos lograr grandes cosas. Miren, hubieron muchas personas amorosas, de buen corazón, de buenos sentimientos, que unieron fuerzas, ayudaron a Kaylin, le cambiaron su vida para bien. Muchas historias que ha mostrado tanto Wilder como Romario, y que muchas personas han estado dispuestas a apoyar económicamente, y muchas familias recibieron la gran bendición de un techo. Me gustaría que esa unión, esa fuerza, la demostremos ahora con esta niña y que podamos cambiarle la vida. Hay muchas personas de otras plataformas que se están uniendo para poder ayudar a esta niña. Yo quiero poner mi granito de arena. Quise dar a conocer su historia. Confío en mi público bello. Y sé que tienen el corazón tan noble, lleno de amor, que no van a ignorar este video. Y aquellas personas que estén dispuestas a apoyar a esta niña, hay alguien que les puede dar la información completa de cómo contactarla. Pero por favor, demostremos nuestra fuerza, así como le hemos demostrado el amor inmenso a Kaylin. Así nos unamos, podamos cambiarle la vida a esta princesa. De antemano les agradezco a todos. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde en donde quiera que estén. Recordar una sola cosa: que Dios bendice al dador alegre. Nos vemos en la próxima.